Muy buenas tardes a todos, tarde de jueves en las que suena de fondo pues esas melodías que nos regala Pepe el Trompeta, y nosotros estamos aquí en los estudios dispuestos una vez más a contarles y a repasar toda la actualidad local, toda la información de manos de sus protagonistas. Esta tarde vamos a hablarles de cultura, de flamenco, vamos a hablarles también de educación, una esfera muy importante en nuestro municipio, y de cómo evolucionan nuestros centros escolares en favor del alumnado. Tendremos también tauromaquia y deportes, no va a faltar también el adelanto de las citas del fin de semana. Nos espera un programa completo que empieza, como decimos, con materia educativa. Vamos a ver la noticia y enseguida la comentamos aquí en Actualizando. El Colegio Coca de la Piñera busca nuevos voluntarios para su proyecto Comunidades de Aprendizaje, una iniciativa que afronta su quinto curso con el aval de los excelentes resultados cosechados en el aprendizaje del alumnado. Puede formar parte cualquier persona mayor de edad sin ser necesaria formación académica previa. El profesorado del colegio diseña y programa las actividades a realizar en las respectivas clases con el objetivo de favorecer la participación del alumnado, siempre desde la interacción y el diálogo. El horario lo determina el propio voluntario. Si quieres sumarte, te contamos cómo hacerlo. Para explicarnos mucho más de este proyecto me acompaña pues uno de sus responsables, si no el máximo, el director del Colegio Coca de la Piñera, Juan Carlos Alcaide. Muy buenas. Buenas tardes, noches. Eso es. Como decimos, un proyecto, ya lo decía en esta noticia introductoria, que lleva ya algunos años de bagaje. Vamos a por el quinto curso, porque la experiencia es positiva, ¿no? Hombre, la experiencia es muy, muy positiva. Después de 5 años en el cual empezamos con el tema de comunidad de aprendizaje, yo creo que el balance que se ha hecho a lo largo del tiempo es muy buena. De hecho, hemos vuelto a renovar lo que es el proyecto en sí, porque cada 4 años hay que renovarlo, hay que presentar una memoria. La memoria y el proyecto ha sido realmente valorado positivamente y continuamos otros 4 años más. Hasta el 2020 vamos a estar trabajando en el proyecto de comunidades. Que dé para mucho y que dé sobre todo muchos beneficios. Lo cierto es que nuestros centros escolares, y en especial el caso de Coca de la Piñera, pues ha demostrado en estos últimos tiempos que sabe renovarse, que sabe aportar, pues sumar alicientes a ese sistema educativo que tenemos como base, y que sabe impulsar otra forma de educar a los niños. Exactamente, ¿no? Bueno, Coca de la Piñera siempre ha sido un colegio muy, muy innovador y pionero, ¿no? Empezamos como centro TI, tenemos un proyecto de compensación educativa, somos centros bilingües, y dimos ya este paso. El paso más importante que dimos fue en convertirnos en comunidad de aprendizaje, en el cual, como bueno, ya hemos explicado varias veces y volvemos otra vez a explicarlo, es un proyecto en el cual es muy ambicioso, porque ahí lo que hace es abrir el colegio a la comunidad educativa. Y cuando hablamos de comunidad educativa, no estamos hablando solamente de los padres, las madres o los familiares. Estamos hablando de los vecinos, de voluntarios universitarios y de todo el utrerano, incluso de fuera de Utrera, que viene al colegio a colaborar con nosotros. Y este año, pues decimos, quinto curso, no hay quinto malo, dice el refrán, todo lo contrario. Así que vamos a por el quinto, de nuevo, con unas bases muy, muy claras de este programa, ¿no? Sí. El diálogo, la integración. Exactamente, mira, el proyecto está basado en dos pilares importantes, que es la participación y lo que llamamos el diálogo igualitario. No hay nadie diferente en un colegio, todos forman parte de una comunidad educativa, todos tienen algo que aportar, y a partir de ahí comenzamos a montar un colegio distinto, nuevo, en el cual todos podemos aportar algo, porque todos tenemos algo siempre que aportar en algo tan importante como es la educación de nuestros alumnos. Se aprende mucho de los niños también. Totalmente. No sabemos lo que aprendemos, ¿no? Muchas veces los voluntarios, cuando están en clase y están con los niños, lo dicen, ¿no? Dicen, vengo aquí no solamente a participar, sino también a aprender, y aprendemos todo, ¿no? Y eso es importante. Claro que sí. Y le decíamos que este proyecto pueden formar parte de él personas mayores de 18 años sin necesidad de formación académica previa. Eso es importante, porque cada uno tiene cosas que exactamente aportar, ¿no? Mira, una cosa también es la cultura natural que tenemos. Es decir, muchas veces la gente, por el hecho de decir, no, yo es que nunca he estudiado, yo es que no tengo nada que aportar. Todo lo contrario, todas las personas tenemos algo que aportar. Desde el que se cree, muchas veces que dice, no, yo es que soy analfabeto, no sé. Todo lo contrario, muchas veces cuando hablamos con personas que supuestamente se creen analfabetos, nos dan lecciones de vida que ni nosotros mismos, que tengamos muchísimos estudios, somos capaces de llevar a donde llegan ellos.
porque además, aparte de los conocimientos que le pueda imprimir a unos alumnos, hay también educación en valores, hay civismo, todo. Hay muchos aspectos en los que se puede trabajar. Exactamente, con ellos, ¿no? Pero de todas formas, el proyecto como está montado, no es que no haga falta, lógicamente, solamente lo que falta son ganas de estar, ¿no? Y ganas de colaborar, ¿no? Porque el proyecto en sí hay una faceta que es la de atención directamente con los alumnos, que son lo que llamamos grupos interactivos, y los grupos interactivos son grupos en el cual se divide la clase, en cada grupo hay un adulto, lógicamente es un voluntario, y a partir de ahí el voluntario lo único que hace es que los alumnos interactúen entre ellos, como dice la palabra, interactúen para que todos colaboren, todos hagan y todos participen en la realización de la actividad, y el adulto lo único que hace es promover precisamente esa participación. Y eso, con eso, parece que dice, bueno, es que esto no es, la experiencia nos dice que los niños en una hora de grupo interactivo es como si tuviera un día de trabajo o más. Qué bien, además es algo que se puede extrapolar al terreno familiar, ¿no? Que ahí van aprendiendo una manera de funcionar que luego le puede servir en otros aspectos de totalmente, su vida, ¿no? Totalmente, es decir, el hecho de que muchas veces, sobre todo cuando aquí hablamos del Colegio Boca de la Piñera, hablamos como un centro abierto. Los colegios muchas veces hacen una jornada de puertas abiertas, y nosotros somos un colegio de puertas abiertas permanentemente. Es decir, que nosotros, la puerta del colegio siempre está abierta. Con lo cual, ¿eso qué significa? Es participación, y los padres van al colegio y ven directamente cómo estudian, cómo trabajan sus niños, y eso hacen también que les ayude después, posteriormente, en casa, a seguir trabajando de la forma tan natural como estamos trabajando en el colegio. Y todo eso tiene una repercusión después en las notas, en totalmente, el rendimiento del alumno. Totalmente, eso está más que demostrado. Son el proyecto de comunidad de aprendizaje siempre habla con actuaciones de éxito, que se llama. Y entre las actuaciones de éxito están los grupos interactivos. Después hay otra serie de actividades, ¿no? Después está la lectura tutorizada, después está el trabajo dialógico a nivel de texto y de lectura. Hay montones de actividades que se pueden hacer a través del proyecto de comunidades, ¿no? Y eso es lo que realmente hace que el colegio vaya creciendo y los niños, lógicamente, los resultados que ven sean más positivos. Bueno, pues es muy interesante, yo creo, para todos los que nos están viendo, el poder colaborar en una iniciativa tan bonita como esta. Además, el trabajo con los niños siempre es gratificante. Siempre tenemos un lema. El lema de este año es: detrás de cada alumno siempre debe haber un gran educador. Y entonces, cuando estamos hablando de un gran educador, no estamos hablando de un maestro. Un gran educador puede ser cualquiera. Y el primero que tiene que ser gran educador tiene que ser los padres. Los padres y los familiares de los alumnos siendo los primeros grandes educadores. Y esta es la campaña que estamos haciendo desde el voluntariado, de que el niño no solamente vea al maestro como educador, sino todas las personas que tienen a su alrededor, todas las personas que están interactuando con él, también le sirva para que vaya valorando, trabajando y formándose día a día. Y hay algo que nos pesa en estos tiempos, que hemos asumido muchísimas responsabilidades, jóvenes, mayores, incluso los niños que acuden a muchísimas horas extraescolares, pero en este caso, a los que va destinado este proyecto de comunidades de aprendizaje, el tiempo. Tenemos muchas responsabilidades. ¿Es flexible en cuanto a eso? Sí, por supuesto. ¿No? El proyecto, mira, el proyecto lógicamente se hace en horario escolar de 9 a 2, esta actividad de grupos interactivos, porque después también por la tarde tenemos otra serie de actividades. Pero lo que es los grupos interactivos es donde realmente el voluntariado hace mella y positiva en el colegio, es por la mañana, de 9 a 2, lógicamente. Y eso es flexible. Es flexible el horario, es flexible el curso donde o el nivel donde quiere estar, porque hay personas que prefieren los niños más pequeños, desde los 3 años, hasta los mayores que tienen 12. Entonces nos acomodamos a todos los horarios, nos acomodamos a todas las características del voluntario y a sus peticiones, pero bueno, siempre estamos abiertos. Hay un diálogo, ¿no? Porque a la hora de establecer, bueno, de dirigir los voluntarios hacia una materia u otra, hacia unos siempre, niños u otros, siempre. Me imagino que se trabaja. Exactamente, ellos rellenan una ficha, y en la ficha ellos ponen lo que hemos dicho antes, ¿sí? El horario, la apetencia que tiene por un grupo u otro. Incluso, ya desde el año pasado, tenemos grupos interactivos en inglés, en el cual, y aquí hay que decir también que tenemos nativos, no solamente que vienen del programa bilingüe, sino nativos de la base de Morón, que tiene alumnos en el centro o sin alumnos en el centro, que colaboran con el colegio, y tenemos grupos interactivos en inglés, con lo cual eso también hace muy positivo. Incluso, vuelvo a repetir, fíjate tú hasta dónde abrimos el abanico para que se pueda trabajar en esta, de esta forma en el colegio, ¿no? Qué bueno, cuántos alicientes en el Colegio Coca de la Piñera, que además, ya lo saben, lo ha dicho Juan Carlos, que están invitados a conocerlo, oye, que
Sí, yo siempre digo lo mismo, ¿no? El Colegio Coca de la Piñera no tenemos un día de puertas abiertas, ¿no? El Colegio Coca de la Piñera, que también hacemos un día de puertas abiertas, porque bueno, porque hay padres que quieren conocer en un momento determinado, sobre todo cuando llega el periodo de matriculación, pues quieren conocer directamente, va al centro directamente. Pero que siempre tenemos el colegio abierto a todos, a la participación, y abierto al colegio a conocer las instalaciones y a todas las actividades y programas que llevamos a cabo. Juan Carlos, y este proyecto que lo conocemos desde lo local, gracias a vuestro centro, tiene sus avales, cuenta con el respaldo también de la Junta de Andalucía. Totalmente, no, no es sí, un invento no, que surja no, de la sí, nada. Esto, mira, esto desde el año 2007 está funcionando el proyecto Comunidad de Aprendizaje, no solamente aquí, sino fuera de aquí. Nosotros cuando empezamos a darnos cuenta y lo conocimos fue en el año 2011, y entonces vino al centro el máximo exponente del proyecto Comunidad, que es Ramón Flecha. Ramón Flecha es catedrático de la Universidad de Barcelona y es el impulsor de todo el proyecto Comunidad, no solamente a nivel de España, sino a nivel mundial, ¿no? Y entonces empezó hablando de estas actuaciones de éxito, y llegó hasta tal punto que ya la Junta de Andalucía, lógicamente, haciéndose eco precisamente de este trabajo, pues en el año 2012 hizo una convocatoria oficial. Y esta convocatoria oficial la hizo extensiva a todos los centros de Andalucía, y ahora mismo en Andalucía estamos en torno a los 120 o 130 centros, donde hay más, es concretamente incluso aquí en Sevilla, que estamos en torno a los 30 y tantos, cerca de 30 y 140 centros, ya somos comunidad de aprendizaje, y va a más, porque esto hace una convocatoria anual, y año a año los centros que lo conocen, la experiencia, y ven cómo se está trabajando y los resultados que tiene, se van sumando al mismo. Que bueno, cuando es una buena causa y siempre en beneficio del alumnado, pues totalmente. Más que positivo, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú como director del centro? ¡Bof! Sin desvelar muchos detalles, mira, para que nos hagamos cuenta. Yo estuve trabajando en el Sagrado Corazón, estuve trabajando 5 años, y en el 82, en el año 82, aterricé en Coca de la Piñera. Yo no había nacido, que quede claro. En el año 82 aterricé en Coca de la Piñera. Y desde el año 82 pues empezamos, y yo empecé a ser director en el año 86, 87, empecé a ser director allí en el centro. Imaginaros lo que ha llovido desde entonces. Eso te iba a decir, ¿cuánto ha cambiado la manera de totalmente, de impartir esos conocimientos, totalmente, de educar? Totalmente, ¿no? Ha cambiado muchísimo, y hay momentos y hay trabajo que estamos haciendo ahora que yo decía, bueno, esto era impensable hace 30 años, sino hace 10 años, de que tuviésemos las clases voluntarios, que incluso el mismo profesorado son reticentes inicialmente a decir, es que voy a tener aquí un padre, voy a tener un universitario, voy a tener aquí un abuelo, voy a tener aquí un vecino. Me come terreno, no sé. Claro, y entonces todo lo contrario, cuando llega este voluntario a la clase y el profesor ve cómo va avanzando los niños en ese momento, dice, no, yo no quiero tener 2 o 3 horas de grupo interactivo a la semana, quiero tener más. Y no tenemos más porque nos faltan voluntarios. Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Eso es. ¿Qué tienen que hacer? Pues lo que tienen que hacer es, mira, pues me está interesando. Vamos a hacer una campaña a través de los medios de comunicación, y una campaña de cartelería, también lo vamos a hacer también con folletos, lo vamos a repartir por todo Utrera. Y solamente lo que hay que hacer es ponerse en contacto con el colegio, tener muchas ganas, y empezamos seguro a trabajar y a funcionar perfectamente. Perfecto. Además, en Google, que ponen ustedes Colegio Coca de la Piñera de Utrera, y te aparece tenemos dirección. Y tenemos una página web que quiero que la visitéis, ¿no? Que ponéis en Google, como es en Google, Coca de la Piñera, safecocawebmode.es, y aparece la página web, y vais a ver todo lo que estamos haciendo, todas las actividades que está haciendo en el centro y las que nos quedan por hacer. Página web, porque las nuevas tecnologías también se han colado en el ámbito, supuesto, educativo, ¿no? Por supuesto, nosotros somos un centro en el cual en todas las clases tenemos una pizarra digital, tenemos ordenadores también, que los niños los van por lo menos 2 veces en semana utilizan los ordenadores, y continuamente estamos lógicamente avanzando en esta línea, que yo creo que es el futuro, si no es el presente ya de lo que es la educación, ¿no? Juan Carlos, son muchos años como docente, muchos años como director, como decía, pero veo y me transmite que sigues teniendo muchas ganas de... A mí muchas veces en el colegio me dicen, Juan Carlos, por favor, para. Por favor, para, porque cada vez que ocurre que hay alguna innovación nueva en educación, y las que ponemos nosotros en marcha, somos los primeros y seguimos, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya cuando estamos trabajando en este tema, y estamos trabajando en tantos aspectos como estamos diciendo anteriormente, lo que estamos haciendo es consolidando el proyecto bilingüe, consolidando el plan de compensación educativa, consolidando el proyecto
de comunidad de aprendizaje, consolidando lo que es un plan de apertura en el cual tenemos transporte, comedor, actividades por las tardes, es decir, el aula matinal por las mañanas. Uh-huh. Son tantas cosas que ahora mismo lo que estamos haciendo es consolidar, trabajar para que yo creo que en un presente, Coca de la Piñera no solamente un referente a nivel local, sino que a nivel provincial ya estamos reconocidos como un centro de avanzadilla en muchos aspectos, ¿no? Pues esperemos que esta entrevista sirva para darlo a conocer un poco más a toda la ciudadanía, que yo creo que ya estamos bastante familiarizados con la labor que allí se hace, pero que sirva también pues para invitar a todos esos jóvenes, mayores, familiares, amigos, a las personas que, oye, que a lo mejor se hayan quedado con una pelucita, porque muchos dicen, mi vocación era la de docente, y pues mira, aquí tienen una oportunidad de trabajar con niños, de aportar un granito de arena y de llevarse muchas satisfacciones, claro, también, ¿no? Incluso los universitarios, es decir, que los universitarios, aparte de lo que hemos estado hablando, es decir, de la satisfacción de trabajar con alumnos, también tiene la posibilidad de tener lo que son actividades de libre configuración y crédito. Uh-huh. A través del proyecto Comunidades, porque está avalado. Uh-huh. También, porque estamos también asociado con la Universidad de Sevilla, ¿no? Pues eso con es interesantísimo. Con lo cual los universitarios doblemente se pueden beneficiar de estar con nosotros trabajando y como voluntarios. Qué manera más buena de ganar crédito. Hombre, porque imagínate. En mis tiempos universitarios tú decías, esta charla que me estoy comiendo yo. Exactamente. Ahora mismo. Pues eso ya hemos llegado a acuerdo con la universidad precisamente por lo mismo, ¿no? Porque muchas veces el alumnado universitario empieza a adquirir crédito o hacer alguna actividad de libre configuración sin tener incluso, bueno, decir, bueno, ¿y esto para qué lo hago? Claro, ¿y qué me está diciendo, ¿no? Un poco, sin motivación. ¿Y qué me está diciendo? Y esto creo que es doblemente importante. Pues ya lo saben, tienen muchos alicientes, programas, comunidades de aprendizaje que se van a llevar una buena experiencia segurísimo. Juan Carlos, muchas gracias por contárnoslo. Muchas gracias a vosotros por darme la posibilidad de dar a conocer y de solicitar que haya muchísimos voluntarios en Utrera, de Utrera, en Coca de la Piñera. Que así sea, que lleguen a este centro muchas personas dispuestas a trabajar. Y ahora vamos a hablarles de otro tema, del flamenco, de uno de nuestros grandes estandartes, que ha llegado también al ámbito educativo, que los escolares utreanos también han tenido posibilidad en algunas ocasiones de disfrutar de este arte y de conocer un poquito más sobre un pilar importante de nuestra cultura, que forma parte de la historia de Utrera y, como decimos, parte nuestra, de nuestra historia, de nuestra cultura. Vamos a hablarles de flamenco porque la Bienal de Flamenco de Sevilla ha estado regada de compases utreranos. Vamos a ver por qué. La Bienal de Flamenco de Sevilla está regada de compases utreranos. El espectáculo Yo vengo de Utrera fue el primero en poner de manifiesto la esencia de esta tierra a través de varias generaciones flamencas. Una declaración de intenciones a la que le siguió el pasado martes el percusionista Antonio Moreno con su espectáculo Al Golpe, que ha sentado un hito al ser el primero en la historia de la Bienal centrado exclusivamente en la percusión. Solo un día después, este miércoles, subía a las tablas otro embajador de nuestra tierra. El cantaor Rafael de Utrera nos visita para compartir con todos sus sensaciones tras el espectáculo que ofreció en el bello escenario de la iglesia de San Luis de los Franceses. Ya lo han visto, tenemos a muchos artistas utreranos en la Bienal de Flamenco de Sevilla. No es la primera vez, pero sí que es un año con muchas satisfacciones para nuestro municipio, y la verdad que es un orgullo para todos los utreranos tener a grandes figuras sobre los escenarios. Hemos dado un repaso y hoy tenemos aquí a uno de los protagonistas de esta Bienal, que además viene recién estrenado ese espectáculo, Rafael de Utrera, cantaor donde los haya, estandarte de nuestro municipio también, y que anoche vivió unos momentos muy especiales, ¿no? Muy buena. Hola, muy buena. Pues sí, ayer tuve la oportunidad de estar por segunda vez en la Bienal y con mi espectáculo propio, y la verdad que fue un éxito para mí porque lo viví muy, muy intensamente, y yo creo que el público también es lo que me hizo sentir, ¿no? Al margen de la crítica, aunque siempre hay que echarle un vistazo, me gustaría saber cómo te sentiste tú, qué sensaciones te ha llevado de ese espectáculo. Yo me sentí muy bien porque, aunque me gusta decirlo siempre a toro pasado, porque adelantar antes ante el toro no me gusta, entonces yo he estado 3 o 4 días con placa de la garganta muy malo, y para como estaba yo de esto, me sentí muy bien, me sentí fabuloso. La verdad que no es por nada, no me gusta nunca hablar de mí, pero sí es verdad que me sentí muy bien y me lo pasé en grande. ¿Qué veces en las que uno se encuentra más cómodo por cualquiera que sea la circunstancia y tú dices, oye, esto fluye? Sí. Pasó anoche, ¿no? Ayer anoche pasó, había motivos muy personales míos, interiores, por ejemplo, mi madre vino, que así, mi madre pastora hace que no venía a verme en directo mucho tiempo, y tenía muchas ganas que viniera, y la verdad que
eso fue un motivo también de me dio mucha fuerza y surgieron cosas diferentes, ¿no? Y luego está lo que emana ese patio de butacas, lo que emana el público, que respondió bien a lo que le estaba entregando. Es que el sitio, Rafael ya Pineda, el sitio, ¿no?, era mágico, porque esa iglesia barroca preciosa y aquello lleno de gente y el público estaba vibrando con lo que yo estaba entregándome, pues la verdad que fue una cosa mágica, ¿no? Me has nombrado el escenario, la iglesia de San Luis de los Franceses, en pleno barrio de la Macarena, y me decía, es preciosa, espectacular, pero también tiene su complejidad a la hora de controlar los tonos de la acústica, ¿no?, del lugar. Pues sí, porque es una iglesia que tiene una cúpula muy alta y entonces allí realmente la voz suena naturalmente con una reverb natural, todo muy natural, entonces se tuvo que amplificar un poco por el tema de la guitarra y porque, claro, para hacer un concierto todo lleno, pues siempre la gente absorbe un poco de sonido. Pero la verdad que fue una maravilla, el técnico, me llevé a Fali Pipió, que es un gran técnico, para mí el mejor, uh-huh. Y la verdad que fue un día, son los especialistas los que saben controlar esa historia. Para los que no tuvimos la oportunidad de disfrutarlo, para los que no la tuvieron, ¿qué mostraste en ese espectáculo? ¿Qué trataste de reflejar? Bueno, pues yo realmente traté de reflejar, como era un espacio pequeñito y era un sitio que lo requería, es un simplemente lo que es Rafael de Utrera en estos momentos artísticamente, ¿no?, sin tener que rebuscarse más historia, ¿no?, cantar como yo canto ahora mismo, el momento que estoy, y lo que hice un repaso de cante, canté por Ceguirilla, canté por Toná, canté por Soledad Polá, canté, quizá hice un cante que no hacía nunca, pero quería recordar un poco los cantes de ida y vuelta, hice Vidalita y Farruca, uh-huh. Y bueno, y me acordé Pueblería, canté el tema de Señorita, por supuesto, como siempre, y después canté Pueblería, y fueron después vi, en vez de hacer un vi normalmente, que yo hago mejor por Fandango, Pueblería otra vez, uh-huh. Pues sí di un acontecimiento, hice La Leyenda del Tiempo por tango, que estará en mi disco también, uh-huh. Y me dio por ahí, hice La Leyenda del Tiempo por tango, y la verdad que esto fue muy aceptable, ¿no? Está en mi disco, dice, porque Rafael de Utrera está grabando disco y ahora vamos a entrar un poquito ahí para ver si nos puedes adelantar algunos detalles, pero me gustaría seguir hablando un poquito de esa actuación de ayer, porque para los utreanos es importante que nuestro flamenco esté presente en un escenario como la Bienal, que es un punto de referencia, y tú lo hiciste con avales también, ¿no?, con buenos músicos y bien acompañados, ¿no? Me tuve la suerte de acompañarme los músicos que normalmente me acompañan, que fue a la guitarra José Quevedo Arbolita, de Jerez, Paquito González, de San Lucas, la percusión, Carlos Grilo, de Jerez a Las Palmas, y Diego Montoya, de Cádiz a Las Palmas también. Y el técnico de sonido, Fale Pipió. Uh-huh. Muy bien acompañado y con muchas ganas de disfrutar. Sí, muchísimas gracias. Bueno, mucha responsabilidad también. Y también con José Jiménez, que también es la persona que me está llevando. Eso es. Que eso fue muy importante y me da mucho ánimo y me da mucha... Otro utrerano que conoce mucho de flamenco también, que lo vive. Un gran gitano, una gran persona y una persona que yo confío mucho y me da mucha vida, mucha alma para yo poder siempre superarme a lo mío. Rafael, con muchas ganas de seguir adelante, ¿no?, de seguir dando pasos, de estar en la Bienal, grabar tu disco, en activo siempre. Siempre, ¿no?, en activo. Ahora yo creo que es un momento muy importante en mi carrera. Tengo 43 años y llevo ya un tiempo ya dedicándome a esto y la verdad me queda mucho que aprender todavía, pero ahora llega un momento que tengo mucha confianza en mí, ¿no? Y yo no tengo... Siempre respetando a las personas, pero muchas veces la timidez te restaba un poco, ¿no? Pero ahora llega un momento que estoy muy, muy firme en mis pasos, aunque me equivoque, pero... Bueno, ya uno conoce sus puntos fuertes, sus puntos débiles y así soy yo, ¿no? Esa es la manera que cuando uno llega, el artista llega a la plenitud, a decir, yo soy este, ni más ni menos, de momento, en esta edad que me ha tocado vivir y uh-huh. los tiempos que estamos, puede ser que soy yo, y simplemente. Entonces me siento ahora, la verdad, con mucha confianza en mí mismo, que me hacía falta. Eso es bueno, ir pisando fuerte, con pasito firme y con humildad siempre, pero sabiendo muy bien lo que uno es, tampoco hay que hacerse de menos. Lo demostraste ayer en la Bienal de Flamenco y lo has hecho en otras ocasiones, porque no es la primera vez, me decías, que has pisado la Bienal, lo has hecho este año también con Vicente Amigo, ¿no? Pues sí, tuve la suerte de estar con el maestro el día, creo que fue el 17 de septiembre, el Maestranza, que fue un concierto que va a quedar para la historia, porque Vicente ahí Vicente toca siempre increíble, ¿no? Pero ahí fue un día que sobrevoló, otra historia, esto se va a quedar ahí. Además, él puso a toda la crítica de acuerdo, pero de una manera ya personal que arrancó el alma de cada crítico.
Entonces fue un día que yo tuve la suerte de poder estar ahí con él al lado cantándole. Entonces pues fue un día privilegiado que también a mí me motivó y al mismo tiempo me hizo tener un poco de más respeto de ayer de mi concierto, ¿no? De ir con que estuve con Vicente, estoy solo, tengo que intentar de... Disfrutas de las dos maneras, ¿no? Disfrutas en solitario y también acompañando, ¿no? Por supuesto, siempre con el maestro Vicente se disfruta porque es un privilegio, un gozo y la verdad que le doy las gracias siempre porque me pueda tener al lado, porque para mí es un gozo, un disfrute y un aprendizaje que eso no está pagado con nada. Son diferentes maneras de disfrutar porque de la otra manera estoy solo y estoy más abierto y te canta un poco. También eres más tú, ¿no? Soy protagonista, ¿no? Digamos yo, de mi espectáculo, entonces canto yo más y soy más yo, ¿no? De la otra manera, pues yo me acoplo al maestro y digo las letras que él más o menos, aunque hagamos alguna a mi aire, pero siempre estoy, es un concierto de guitarra. En temas de crítica, sabemos que en estos días pues los artistas están un poco pendientes, bueno, a ver qué se dice de mi espectáculo. ¿Te influye a ti eso de alguna manera? Hombre, a mí ayer un poco sí estaba pendiente, estaba un poco preocupado por la crítica porque siempre en Sevilla hay grandes críticos y siempre son muy especialistas y siempre están pendientes, pero por otro lado yo me metí en mi mundo y dije yo la crítica más importante es la crítica del público que está ahí, que es la crítica que a mí realmente me llena y me preocupa, que vienen a verme, que pagan una entrada y que quieren ver un espectáculo y ver a un artista. Es la crítica que a mí me llega al alma, ¿no? La otra puede ser una crítica constructiva, destructiva, depende porque lo ven a nivel personal. Entonces yo lo respeto, a veces no la comparto, pero yo la crítica principal es las personas que fueron a verme y las personas que salieron de allí diciendo, pues esto es lo que yo he visto, cada uno se le queda un trocito en el alma, ¿no? Así es, una posición inteligente porque además los aficionados cuando acudimos a la crítica para saber de un espectáculo nos encontramos en que en función de cada uno de los críticos te dan una versión distinta de un mismo espectáculo, entonces ahí tienes tú que hacer un análisis de por qué cada cual te está contando una visión diferente, entendiendo de que son percepciones personales y a veces un poco alejadas de lo que es la crónica, que es contarte un poco lo que allí pasó, ¿no? y algunas sensaciones. Sí, claro, pero eso son, ya yo ahí no entro, son cosas personales de cada crítico, cada uno tiene su manera de hacerla. Yo como artista me dedico a cantar, a poner el corazón en la boca y sacarlo todo lo que tengo en ese momento y ellos son profesionales y ya sabrán ellos con su profesión lo que tienen que hacer, ¿no? Zapatero a su zapato, ¿no? Totalmente, cada cual a lo suyo, ¿no? Totalmente, eso siempre me decía mi padre que era zapatero también, que queda... cada mochuelo hace olivo. Eso es. Rafael Dutrera, cantar, que es lo suyo, que lleva muchos años demostrándonos que está recorriendo medio mundo y el otro medio, yo creo ya, que ya te quedarán poquitos rincones por descubrir, ¿no? Bueno, siempre quedan rincones, somos muy jóvenes y estamos ahí aprendiendo. Pero sí que has tenido oportunidad de hacer gira por muchísimos lugares, ¿no? Sí, muchos sitios. He estado en muchos sitios. Me costaría decirlo todos los sitios porque son tantos, desde Australia... Australia, Melbourne, lo que es Sydney y todo lo que es Australia, Gold Coast, que es Costa Dorada, de la parte de Asia, en muchos sitios, ¿no? Recientemente he estado en Japón también con un espectáculo mío. Estuvimos 2 semanas en Japón y la verdad que muy contento. Y con el nombre de Utrera. El nombre de Utrera siempre va por delante. Siempre. El nombre de Utrera es una cosa que yo lo llevo a gala y también, pero siempre pesa mucho, Pesa tela, Pesa porque, hombre... La carita que me pone diciendo, hombre, porque pesa, no, de pesa verdad. Porque realmente el nombre Utrera una cuna de grande artista y donde se ha cantado totalmente diferente y se ha hecho cosas diferentes de ningún sitio. Entonces, así es. Llevar el nombre Utrera es complicadillo. Lo que pasa es que yo lo llevo con mucho respeto y con mucha honra e intentando siempre poner lo mejor posible, porque sí es verdad que aquí en Utrera ha habido grandes artistas, hay grandes artistas, y siempre lo decía un genio, que era el Chacho Gaspar, ¿no? Gaspar decía que aquí es verdad, y es verdad, aquí no ningún cantado canta igual. Todo el mundo tiene su manera de cantar siendo de aquí, sin embargo te vas a otro pueblo cercano y cantan muy parecido. Pero aquí, a lo mejor siendo la misma familia, no cantan igual, y eso es lo que tiene Utrera, que tiene una genialidad en esas cosas que es asombroso, pero es verdad lo que tú dices, que sin conocerte te presentas como Rafael Dutrera y el público, la gente, los aficionados ya esperan algo más de ti. Pues sí, la verdad, porque es Utrera, ¿no? Y lo bueno que tiene Utrera es que siempre todos los que somos Utrera, aunque no sonemos iguales, pero sonamos Utrera. Siempre la gente le da siempre, pero algo hay de Utrera. Un denominador común, aunque no se parezca a otro artista, pero dice, pero esto es Utrera. Eso es lo bonito y lo mágico, de hecho. Eso es. Bueno, y entre conciertos, la Bienal, estás grabando disco y te estás encerrando en los estudios, ¿no? Pues sí, ya hubo un tiempo que comencé este disco, pero por
cosas familiares y cosas que pasaron, pues lo tuve que dejar, porque es que está muy bien psicológicamente, sobre todo. Y la verdad que ahora lo hemos retomado de nuevo, y yo creo que antes de que termine el año estará ahí, seguramente como muy tarde, en primavera estará fuera el disco, si Dios quiere. Uy, qué buena noticia. Buena noticia para todos los seguidores de Rafael de Utrera, para todos los amantes del flamenco en general. Totalmente. ¿Puedes adelantarnos algo de este disco? Bueno, no me gusta adelantar mucho porque... En líneas generales, un poquito. Voy a tener la suerte de estar a Diego del Morao, que ha tocado, que es para mí un gran guitarrista, que va a tocar varios temas. Creo que Vicente Amigo también va a estar. Va a estar el tío Pepe Avichuela también, su hijo José Mi Carmona. Hay también un artista muy importante para mí, que aunque no sea flamenco, pero es un genio, que es colombiano, vive en Nueva York, se llama Edmar Castañeda, un arpista. Y estará Bolita de Jerez también. Hay mucho, no quiero dar. Rafael de Utrera. Rafael de Utrera va a estar, ¿no? Va a ser el último, pero va a estar. En estado puro, además. Sí, ganas de escucharlo. Me imagino que eso de encerrarse en el estudio tiene mucha tarea de fondo y como tú dices, mucha concentración. Algo especial, ¿no? Distinto a lo de subirse al escenario, ¿no? Sí, sobre todo tiene que estar tranquilo. Yo ahora con la Bienal, con el disco, llevo casi 8 días fuera de casa. Si no, otros quiere creer, fuera de mis niños, mi mujer, encerrar por ahí, quitado el medio para poder... Esto tiene mucha guasa cuando va a la Bienal, porque es una cosa que tú te quieres estar al 500%, y lo disco. Entonces necesitas mucha tranquilidad, mucha paz, no puedes pensar en otra cosa que no sea eso y meterte, pero siempre con mucha normalidad, ¿no? Yo lo estamos grabando en el estudio en Erdomi, en Morón, que es un gran amigo mío, un gran profesional, y estamos muy tranquilos porque se está muy bien allí, y yo creo que va a ser un disco como yo soy ahora mismo, ni más ni menos. Qué bueno. Pues esperemos que llegue pronto ese disco, que podamos disfrutarlo y, como decimos, que siga tu trayectoria. Mira, hace unos minutos nos acompañaba Juan Carlos Alcaide, el director del Colegio de Coca de la Piñera. ¡Ah, qué arte! Y nos ha dicho, dile a Rafael de Utrera que sus primeros pasitos fueron en las fiestas de fin de curso del Colegio Coca de la Piñera. Claro, las fiestas de fin de curso y los teatros, porque yo en verdad era muy malo en el colegio. Yo no probaba nada. Y don Juan, que vivía en Los Molares, que también creo que es de Utrera también, este hombre era de lenguaje, entonces pues él llevaba teatro. Y yo me acuerdo que fuimos a hacer la obra de Juan Peña el Lebrijano, de Persecución, fuimos a una universidad a hacerla, y yo iba cantando con todo, bueno, con, me parece que también venía Mari Peña, y un montón de éramos niños, íbamos allí a hacer la obra, y yo siempre cantaba, lo que me gustaba era cantar, la verdad. Y era el Juan Carlos, don Juan Carlos, nosotros decíamos don, claro, y tú lo que es... Los profes de antes eran con su... Y ahora, fíjate, mis niños ahora lo que forma a los de esto. Se ha perdido mucho el respeto, la verdad. Es verdad. Y el respeto tiene que mantenerse siempre en todos los aspectos de la vida. En todo, y el flamenco también hay que mantenerse el respeto. Y hay que respetar y apoyarnos y disfrutarnos más y querernos más. Qué buen mensaje. Eso siempre está patente ahí en tu trayectoria. Lo decíamos, empezaste con Pasito Firme, no lo recordaba Juan Carlos, la verdad que era algo anecdótico. Me decía, alumno, oye, pues si no eras muy buen estudiante, buena huella has dejado en el colegio. El colegio se siente orgulloso. Sí, la verdad que bueno, dentro de no era bueno, pero no era tan traviesote, era más era calmadito, sí. Por lo menos, ¿no? Yo es que también, como éramos una familia, 4 hermanos, yo era mayor, tenía también que ayudar un poco a la familia, y me iba con mi padre allí al lado, al punto a trabajar, que también me ha venido muy bien, gracias a Dios. Le debo mucho ahora, que me perdone Juan Carlos, pero le debo mucho también a la taberna, que yo no tenía edad, pero ahí he escuchado a muchos artistas de aquí que iban al matadero municipal y a los que iban a trabajar a lo que es Pinganillo, al cortijo de Pinganillo, de labores de Guardiola. Vamos, que ya marcabas tu camino, estaba claro. Bueno, yo estaba ahí escuchando, ¿no?, a los viejos y aprendiendo mucho. Y ahí no sabía lo que iba a hacer. Uno sabe lo que vas a hacer hasta que no tiene hasta que no empieza tú a decir, bueno, yo canto. Esto lo he hecho yo, ¿no? Es un poco difícil, ¿no? Desde ese niño que estaba en el Colegio Coca de la Piñera hasta el Rafael de Utrera de hoy, hay mucho trabajo de por medio, ¿no? Hay mucho trabajo de por medio, hay mucha, sobre todo... Altibajos, momentos de todo tipo, ¿no? Sobre todo, claro, mucho altibajo, mucha fatiga. Yo recuerdo, por recordar algo muy importante, cuando yo empecé a ronear con mi mujer... mi Celestina, mi arcahuete, como digo yo, Ferdomi, ¿no? Yo tenía 17 años, entonces él me llevaba con el coche a los gallos, no era mi mujer ni mi novia, y yo iba allí, ¿dónde llevaba allí? A hacer presión, claro, ¿no? Y me llevaba allí para yo verla. Entonces, mi historia fue un poco curiosa, porque
una de las veces que yo estaba esperando allí que saliera Carmen para pa hablar con ella un poco, yo me ponía a cantar allí en la plaza del Bar Santa Cruz, la plaza Santa Cruz, me podía cantar, sacaba la guitarra, me ponía a cantar allí como cualquiera normal, como cantaba. Entonces, los descansos de los bailadores de los gallos, hubo un bailador que es Rafael de Carmen, me escuchó cantar y como Rafael de Carmen está muy raspado, tiene un poco de vergüenza, la verdad. Me dice, ven para acá, niño, que va a cantar por soledad. Digo, ¿cómo? Si yo no sé cantar por soledad. Dice, sí, tú sabes cantar. Yo cantaba bailar. Tú, vente para acá. Me puse una camisa. Yo tuve la poca vergüenza de mí yo de ponerme una camisa de atrevimiento y un pantalón que me dejó él. Y bajé abajo y le canté por soledad. Ay, qué bueno. Y ahora la coincidencia de la vida, que en el público estaba Luis Adame, el señor Luis Adame, el dueño del Cordobés. Y entonces venía buscando gente para Barcelona, para Tablao. Uh-huh. Y la gente que le hizo a él, que le hizo Tilín, que le gustó, fue Carmen Lozano y Rafael. Y ahora yo tuve que aligerarlo en noviazgo para irme con mi novia a Barcelona. Y esos fueron mis comienzos. Como artista, digamos, para yo me dediqué ya a eso. Uh-huh. Y yo me fui a Barcelona y yo no sabía lo que era una llamada de baile. Yo, un, dos, tres, cuando una llamada, digo, bueno. Y yo cuando vi a bailar a los gitanos y el toleo que bailaba, que no se podía aguantar, yo llorando. Yo estaba en Barcelona y estuve 2 años y a veces me acostaba llorando. Decía a mi novia, digo, Carmen, yo no sé esto. Llorando me decía, yo cómo voy a llegar. Es lo que, y yo creo que esto es un sacrificio, aparte de que uno lleve, hay que seguir y hay que seguir con humildad y aprendiendo, porque yo me acuerdo de mi hermano Juan Luis que canta muy bien y se ha quedado, digo, Juan Luis, con lo que tú bien que tú cantabas, porque no ha seguido y no has querido, seguir por sus cosas, ¿no? Que yo lo respeto, ¿no? Con lo bien que tú cantas, y esto hay que seguir, y hay que luchar y hay que seguir escuchando a los viejos, hay que seguir escuchando a los compañeros para poder aprender, para saber cómo tú estás. Si yo un compañero, claro. Hay un fallo en los artistas, en todo, ¿no? Que viene un compañero y no vamos a verlo. Y es un fallo, porque si yo no veo a mi compañero, yo no sé cómo estoy yo ni cómo está él. Y nos dedicamos a lo mismo. Entonces tenemos que... Claro, si te encierras, pierde un poco el contacto tenemos que enriquecernos uno de los otros. Para bien o para peor, uno cantará de una manera, otro te gustará menos o más, pero esa es la manera que antiguamente tenían los viejos. Lo que pasa es que antiguamente había una necesidad de haber 20 juntos y un señor que pagaba y había que aguantarnos las caras durante 20 horas, no había más remedio, pero ahora no, ahora coge el sobre y te va para la casa. Y lo que mañana en YouTube, pero eso no es así. No hay. Entonces hay mucha información, pero hay muy poca afición. Hoy está sentencioso, ¿eh? Bueno, digo yo mi manera, me perdone, pero es mi manera de entenderlo, ¿no? Claro, una manera súper respetable. Rafael, queremos darte la enhorabuena, queremos darte mucha fuerza para que sigas llevando el nombre de Utrera por el mundo entero, porque la verdad es que es una satisfacción como utrerana. Y yo creo que para muchos de los que nos ven, el poder disfrutarte y el verte, no solo en el escenario de la Bienal, que como decíamos, no es la primera vez que Rafael se sube, lo hizo también en el 2012, lo ha hecho acompañando y en solitario, sino por recorrer medio mundo y por seguir trabajando y por desprender esas ganas, esa lucha, ese cante y hacer que el nombre de Utrera pues siga sonando y siga sonando bonito. Pues sí, yo intentaré que el nombre de Utrera siempre estará presente en mí hasta que mi cuerpo de sombra. Y estará siempre mi nombre de Utrera porque soy Rafael Utrera, ya no puedo volver atrás. Rafael Utrera y orgulloso de tenerlo siempre con mucha responsabilidad, mucho orgullo y satisfacción a la vez. Lo que así sea, los que no pudieron ayer disfrutar del espectáculo de Rafael, que busquen como puedan algunos ratitos, algunas cosillas. Que busquen por ahí, que siempre habrá cosillas por ahí, siempre habrá alguien cuerga algo, porque hubo una anécdota muy graciosa, porque la Bienal tiene un rigor y unas cosas con la prensa y yo tenía dos fotógrafos míos personales que querían venir y no lo dejaron entrar porque tienen que estar lo que están... Está muy medido, todo, ¿no? Entonces muchas veces a lo mejor no dejan y siempre, claro, dice los móviles quitarlo, todas las cosas, pero a la gente no lo quitan y a veces no quieren que te hagan unas cosas, una grabación en condiciones, por ejemplo, ustedes que son profesionales no dejan y ahora lo graba todo el mundo en móvil y se difunde una cosa que no vale, entonces hay que tener un poco más cometido y hay que tener un poco más abierto la vida a este tipo de cosas. Es, ¿no? Cierto. Que si yo tengo un quiero grabarlo para mí, dejarme que lo grabe para mí, porque eso a todas maneras la van a grabar. Y te van a grabar y te van a poner malamente. Mal, y se va a escuchar mal, se va a ver mal, y va en detrimento del artista y del artista espectáculo. Artista y de todo. Así es, bueno, pues lo dicho, que busquen, que puedan ver algo, y si no, a ver si te podemos ver en Utrera prontito, ¿no? Sí, si Dios quiere, ojalá, yo tengo muchas ganas. Eso es, pues esperaremos por ahí a ver si el Teatro Municipal nos da alguna alegría y alguna sorpresa con Rafael. Lo dicho, que muchas gracias y que enhorabuena. Muchas gracias, Telecable, gracias. Y no solo el flamenco nos ha traído noticias esta semana, tenemos muchas más cosas que contarles y ahora vamos a hacer pues un repasito por esas otras informaciones, esas otras noticias que están marcando esta semana en cuanto a la actualidad local.
El Ayuntamiento de Utrera ha firmado esta semana dos convenios de colaboración con entidades que realizan una importante labor social en nuestro municipio. El delegado de Parques y Jardines ha rubricado un nuevo acuerdo con la Asociación de Familiares y Amigos de Drogodependientes de Utrera, AFADU. Gracias al mismo, el consistorio facilitará el espacio, los materiales y medios necesarios para la realización de un curso de jardinería que ofrece oportunidades de desarrollo, convivencia y ocio. Este aprendizaje revertirá a cambio en la mejora de las zonas verdes de Utrera. Por otra parte, el alcalde José María Villalobos ha firmado de nuevo el convenio con la Asociación Juvenil Aldaba para seguir colaborando con su proyecto No dudaría en volver a reír, un programa de educación no formal para niños en riesgo de exclusión social. En total, una subvención que se compone de 12.500 euros y que servirá para fomentar la educación en valores, la integración y el aprendizaje. Ya conocemos la novena ganadora de la cuarta edición del concurso de novela corta de terror Ciudad de Utrera. Se trata de la obra Travesía del malagueño José Antonio García, un joven de 33 años, licenciado en economía, que adora leer y escribir en sus ratos de ocio. Cuenta con un gran oficio y recorrido en el apartado literario, reconocido con otros muchos premios. El jurado ha destacado que se trata de la obra con mejor técnica literaria de cuantas optaban al concurso. Posee además una prosa limpia y fluida que atrapa en todo momento al lector con una tensión emocional sublime y una capacidad asombrosa para provocar empatía con la deshumanización del protagonista. La entrega del cuarto premio de novela de terror Ciudad de Utrera tendrá lugar el viernes 28 de octubre en la Casa de la Cultura y contará con la presencia del autor. Una cita para este fin de semana. La Hermandad de los Milagros celebra su primera velada para conmemorar la festividad de San Miguel. Será el viernes 30 a partir de las 9 de la noche e incluye la proyección de dos audiovisuales. El primero de ellos con imágenes de la hermandad de los últimos 10 años, realizado en este caso por Pepe Florido. El segundo, un documental con imágenes de la procesión del Viernes Santo y sus previos, elaborado por la empresa El Camino Audiovisual. Ambos montajes contarán con el acompañamiento musical en directo de José Fernández. Todo ello tendrá como escenario la Casa Hermandad, situada en la calle San Fernando número 25. Las entradas se encuentran disponibles al precio de 5 euros, incluyendo consumición. En Clínica Dental 7 te lo ponemos fácil. Nuestras instalaciones están diseñadas para que te sientas como en casa. Apuesta por la tranquilidad. Te atienden los mejores profesionales. Los implantes los coloca un médico cirujano maxilofacial. Y aprovecha nuestras facilidades de pago. Te ofrecemos tratamientos desde 30 euros al mes y hasta en 24 meses sin intereses. En Clínica Dental 7 pensamos en tu salud y en tu economía. Abónate al 7. Nací en Utrera en el año 1988. Desde entonces, perfumo la campiña con el aroma de nuestro mejor café. Café Mocaibo, todo un café. Confecciones Jime Villa. Confecciones Jime Villa, su tienda de ropa laboral en la calle Cristo de los Afligidos, número 62.
Chapicar, tu taller 5 estrellas en Utrera, acogido a la red de talleres 5 Star, que ofrece un sinfín de ventajas. La confianza de la marca Cromax, con productos a la vanguardia de la tecnología en pintura. Y algo que nos distingue, garantía de por vida, sin límite de tiempo y estés donde estés. Chapicar, chapa y pintura de calidad. En Utrera, el descanso tiene un nombre, siesta. Grandes momentos del día transcurren en tu sofá. Disfrutar de un buen libro. Los juegos de media tarde. Tu tiempo de relax. Las charlas con los amigos. Y cuando llega la noche, que nada te impida soñar. Todos los sueños están para cumplirse. Siesta. Prepárate para la vuelta al cole con Telecable Andalucía. Contrata antes del 30 de septiembre y llévate el primer mes gratis. Y aprovecha el mejor precio del mercado. Internet 12 megas por solo 20,90 euros al mes, IVA incluido. Conéctate al mundo con Telecable Andalucía. IBP Instalaciones Eficientes es una empresa de servicios nacida en la localidad de Utrera y dedicada a las instalaciones de climatización, electricidad y energía solar. Realizamos nuevas instalaciones y también servicios de mantenimiento de instalaciones ya existentes, con más de 10 años de experiencia en el sector. IBP cuenta con una plantilla de profesionales altamente cualificados y dotados del mejor equipamiento técnico. Somos capaces de dar solución a cualquier tipo de instalación térmica o eléctrica. Y después de este descanso seguimos repasando la actualidad. Hemos tenido educación, hemos hablado de flamenco con Rafael de Utrera y hoy tenemos ahora vamos a tener aquí a otro utrerano que nos va a contar una bonita experiencia que vivió el pasado 24 de septiembre. Vamos a ver un adelanto y enseguida volvemos aquí para desarrollarlo. Tras su triunfo en la Feria de Utrera, el matador Luis Vilches continúa sumando éxitos a su carrera. En esta ocasión fue la plaza de toros de la localidad cacereña de Carrascalejo la que se rindió ante las brillantes faenas del utrerano. Un festival mixto celebrado el pasado 24 de septiembre en el que se lidiaron reses de la ganadería Los Requiles. Vilches saldó la tarde con cuatro orejas y rabo. Hoy nos cuenta cómo lo vivió y cómo afronta el resto de temporada. Y ya lo decía Luis Vilche, matador utrerano, si antes teníamos a Rafael de Utrera, a un estandarte de nuestro municipio, pues ahora tenemos a otro, en este caso, en el ámbito de la tauromaquia. Luis, muy buena. Hola, muy buena. Qué alegría recibirte con buenas noticias de nuevo. Te entrevistamos en la Feria de Utrera, nos comentabas pues ese calor del pueblo que había recibido en el COS utrerano. Y ahora otra experiencia más que se suma a ese bagaje y a esa carrera que está fraguando Luis Vilche, ¿no? Sí, muy contento. La verdad que fue una cosa que bueno, me llamaron el día antes, uh-huh. Que era una sustitución, y bueno, la verdad que todo salió muy bien, y sobre todo pues bueno, pues que después de lo de Utrera, pues que también
también haya servido, ¿no? Para que te tengan en cuenta y te llamen, ¿no? Qué bueno, que se corrobore además, que diga que aquí está Luis Vilches y que está con toda la artillería, ¿no? Porque bendita casualidad, ¿no? No hay que desperdiciar ocasiones. Tú mencionas sustitución, pero ahí claro, Luis Vilches estaba preparado. Exactamente. Y lo importante es eso, ¿no? Que ahora mismo pues hay que estar preparado porque nunca se sabe cuándo te pueden llamar. Y sobre todo cuando te llamen, pues aprovecharlo, ¿no? Y también, pues bueno, pues que lo de Utrera, pues que demostrar que no ha sido una casualidad, ¿no? Que oye, que si en Utrera las cosas salieron bien y corté tres orejas, pues en esta ocasión pues han sido cuatro orejas y un rabo, ¿no? Entonces, pues la verdad que eso es lo importante, ¿no? Vamos a situar un poco para los que nos están viendo, Plaza de Toros de la localidad cacereña de Carrascalejo, un festejo mixto, y ahí estaba Luis Vilches. Bueno, cuéntanos un poquito cómo se dio la tarde. Pues muy bien, fueron dos mataderos de toros y un reoneador, y cerró las cosas bastante bien, ¿no? Iba sustituyendo, pues ahora mismo el torero más antiguo y más años lleva de alternativa en, uh-huh, en toreando que Frascuelo, que bueno, que es uno de los toreros, sobre todo en Madrid, que muy respetado. Uh-huh. Y entonces pues me llamaron, ¿no? Me llamaron el día antes para sustituirlo, y la verdad que todo salió muy bien, ¿no? Todo, la verdad que sirvieron, la plaza llena, que también fue... También influye, fue, ¿no? Fue una alegría, ¿no? De que en un pueblo y vea que hay esa afición y que está la plaza llena. Y bueno, la verdad que tanto mis compañeros como yo salimos todos muy contentos, la gente muy contenta, y a la postre es lo que se dice, ¿no? Que cuando va a actuar y cuando uh-huh va a torear, que todo el mundo salga contento, ¿no? Y en este caso pues ha cumplido. Sí, la verdad que muy bien. Estaba allí también pues el alcalde del pueblo y, uh-huh, y se veía, ¿no? Esa satisfacción y esa alegría de que bueno, que apostar por montar toro y que vaya la gente en su pueblo, aquello se llene, uh-huh, y encima pues todo el mundo salga contento, pues mejor imposible, ¿no? Además, te deja una sensación positiva en el cuerpo porque te abre puertas, ¿no? Muchas veces el torero está condicionado, se da una mala tarde por cualquiera que sea la circunstancia, en ocasiones incluso que no tienen totalmente que ver con el matador, que influye pues el viento, la temperatura, por supuesto la ganadería. En esta ocasión se dieron las cosas y esto puede abrir otras puertas, ¿no? Claro, es lo que siempre se habla, ¿no? Lo que pasa es que eso, y cuando tienes tan pocas oportunidades, pues la verdad que las pocas que tiene, pues tiene que aprovecharla, ¿no? Y si encima, pues bueno, pues los toros embiste y tú estás bien y la gente ven, y sobre todo pues los aficionados, los profesionales, ven que estás preparado y que bueno, que vas a más, eso es lo importante, ¿no? Es la única puerta que tiene, que cuando te den esa oportunidad, pues poderla, por lo menos intentar de poderla aprovechar. Y es lo que te va abriendo puertas, ¿no? Y en este sentido, pues mira, lo de Utrera fue muy importante, sobre todo por la repercusión que tuvo, tanto a nivel de aficionados como de prensa, como profesionales. Y mira, la prueba está, ¿no? En cuanto ha habido una puertecita que abierta ahí, pues se han acordado, me han llamado, y bueno, y mi trabajo pues es eso, ¿no? De demostrar que estoy ahí y que doy todo lo que puedo dar, ¿no? En ese momento, ¿no? Qué alegría, es una alegría para los utreranos también. Y me ha sorprendido un dato que me has dicho, me avisaron el día antes. Sí. Y hablando de eso que comentábamos de la preparación, ¿cómo lo haces? ¿Cómo entrenas? ¿Cómo claro, te curtes para estar preparado en cualquier momento? Es que ese es el tema, es que nosotros tenemos que estar preparados todo el año, ¿no? Aunque sepas que no tienes nada, que no vas a torear, ¿no? Pero tienes que estar preparado durante todo el año porque nunca sabes cuándo te pueden llamar, ¿no? Y bueno, pues exactamente igual, pues estás entrenando todos los días, hacer todos los tentaderos que puedas para poder estar preparado cuando te llamen para una plaza de toro, pues da a decir lo que tú verdaderamente llevas dentro. Y en este sentido, por eso es lo que se dice, ¿no? Estaba escuchando la entrevista de Rafael, uh-huh, y es así, ¿no? Ha habido muchísimos toreros que han tenido muchísimas cualidades, pero a lo mejor pues por no tener esa constancia, por no estar ahí sacrificado en este sentido, pues se han aburrido y no han seguido, ¿no? Y hay pues otros toreros, en el caso del cante, de muchísimas profesiones, uh-huh, que tiene esa constancia y sigues ahí
y la verdad que bueno, que después pues en un momento dado pues pueden encontrar esa recompensa, ¿no? Pero lo importante es de estar preparado, ¿no? Esta profesión es así, nunca se sabe. Mira la Dutrera, la verdad yo no me esperaba de que, claro, de que este año me iban a poner y iban a contar conmigo. Y bueno, pues mira, pues a principio de agosto pues me llamaron y mira, si no hubiese estado preparado durante todo el año, pues lógicamente no habría podido aprovechar la oportunidad, está claro. Ganándolo con trabajo, porque decían en la presentación de la corrida de Utrera, decían, Luis nunca ha pedido nada y si está aquí pues es por méritos propios, y eso es positivo. La de torero se ha convertido en una profesión, en una carrera de fondo, porque aunque nunca ha sido una labor fácil, ahora quizás lo tienen más difícil todavía, ¿no? No se dan facilidades a los matadores, cuesta mucho esfuerzo ganarse una corrida, el que se dé ese contacto para que fluyan las nuevas citas, y la verdad es que es difícil, ¿no?, desenvolverse en este mundo, ¿no? Está muy complicado, la verdad que la situación es muy complicada por eso, ¿no? Porque, bueno, siempre ha estado difícil, la verdad, pero siempre en un momento dado ha habido más posibilidades de que te puedan poner. Ahora sí es verdad que ha disminuido muchísimo los festejos, sobre todo en los pueblos. Entonces, ¿y por claro, qué? ¿Se invierte menos? Pues porque también, ¿no?, en ese sentido, oye, hay las cosas ahora mismo, el tema de la crisis, la gente tampoco pueden gastar un dinero en una entrada, después pues, oye, cuesta todo muchísimo, muchísimo dinero de montar un espectáculo. Entonces, pues claro, tienen que ser en pueblos y en sitios que haya esa posibilidad para poderla montar. Uh-huh. Entonces, claro, en eso pues la verdad que ha disminuido muchísimo. Y en este caso, como torero como nosotros, pues nos lo ponen aún más difícil porque tenemos menos oportunidades en esos pueblos, ¿no? ¿Cuántos años llevas tú pisando albero de plaza de toros? Bueno, pues yo empecé, el primer novillo que toré en plaza fue en Utrera, en la plaza de toros antigua, y fue en un espectáculo cómico, la parte seria, y tenía pues 12 años, ¿no? Así que fíjate, la verdad que llevo muchísimos años. Yo estuve toda la vida prácticamente en la escuela taurina, que cuando me apunté pues tendría unos 8 o 9 años cuando empecé, ¿no? Uh-huh. Así que por eso te digo que fíjate, ¿no? Ya sí lleva unos años en esto, ¿no? Mucho bagaje, y me imagino que habrás evolucionado como torero también, ¿no? No se torea de la misma manera con la juventud de entonces que ahora. Está, ¿no?, claro, ¿no? La verdad que eso se nota. Siempre se dice que la experiencia es un grado, ¿no? Y sí es verdad, que en ese sentido pues es así, ¿no? Las cosas pues la ve de otra manera, las cosas pues a lo mejor cuando antes pues, oye, pues te hacían, te ponían tantas dificultades, pues la verdad te venía mucho abajo, no lo comprendía, y ahora hay situaciones que bueno, que te pones a pensar tranquilamente y los comprendes, ¿no? Que a lo mejor no lo compartas, pero sí lo comprendes, que la situación es así, ¿no? Y a la hora de torear pues exactamente igual, ¿no? La verdad que los años, las corridas que lleves torear, el campo, todo eso te hace pues tener una experiencia que después en el toro eso lo traduce, ¿no? En el uh-huh. sentido de que bueno, de que cuando a lo mejor en este caso mío que llevo estos años pues muy pocas corridas toros torear, sí es verdad que en esa experiencia te la suple lo que es la experiencia uh-huh. en lo que es el torear, ¿no? Bueno, pues desde aquí vamos a decir que queremos más corridas para Luis Vilche, que hay muchísimos aficionados, en mi casa tengo yo unos cuantos pero vas a entrevistar a Vilche, pero ¿cuándo está? Pero tiene un siguiente. Hay muchos aficionados con ganas de verte en el ruedo, así que queremos más citas, ¿vale? Que quede dicho, por si alguien lo recoge. Aprovechando que nos ven desde diferentes municipios, de que nos ven también pues sí. Responsables de instituciones y demás, pues la tauromaquia forma parte hoy en día, sí, pues claro, de nuestra cultura, es una vertiente más. Sabemos que hay distintos movimientos, lógicamente, en la sociedad, partidarios y detractores, como ocurre con todo, ¿no? Con todo, ¿no? Yo creo que ahora mismo pues estamos en eso, ¿no? Hay quien le gusta una cosa y quien no le gusta una cosa. Lo importante es poderlo respetar, ¿no? Si una persona no le gusta, pues bueno, pues, oye, pues está en su derecho de que no le guste, pero que también lo respete, ¿no? En este sentido. Y lo que estábamos hablando de los aficionados y todo el tema, la verdad que eso es lo que te llena de alegría, ¿no? Y de ilusión de que, oye, de que me acuerdo cuando estaba dando la vuelta a ruedo de aficionados ya mayores, ¿no? Uh-huh. Que me han seguido desde novillero, desde principio de matar a toro, y me veían y se veía, ¿no? Con esa ilusión, con esa satisfacción de decir, joder, pues lo he podido ver, he podido disfrutar y ojalá, ¿no?
pueda recuperar ese tiempo que ha estado ahí y que pueda estar en esa feria, ¿no? Utrera tiene muchas ganas de que el mundo del toro, quizás no el que vuelva a ser el de antes, porque todo el mundo mira con nostalgia y añoranza a la antigua plaza de toros. Uh-huh. Bueno, hay que adaptarse a los tiempos, claro, también, pero que podamos sentirnos orgullosos también de lo que da nuestro pueblo a la tauromaquia en la actualidad, ¿no? Que se ha pasado, pero también presente en el mundo del toro. Exactamente, ¿no? Lo importante es ahora mismo, ¿no? De poder ir poco a poco poniendo cada uno pues nuestro granito de arena, y sobre todo está todo el mundo a una, ¿no? Que eso es lo importante para poder conseguir los objetivos, ¿no? Y yo creo que eso ahora mismo es lo principal, ¿no? Que todos los aficionados y todos los profesionales que estamos en Utrera, pues poder unirnos, de poder estar todos a una, para que esto pues podamos sacarlo nosotros y la gente que nos ayude poderlo sacar adelante, ¿no? Porque la verdad que es una pena y hay mimbres, ¿no? Para uh-huh. poder hacerlo, ¿no? ¿Existe esa unión? ¿Se está dando? Porque vemos que la Asociación Tauro Utrera pues sigue trabajando, que los profesionales se unen, que los novilleros están ahí empujando. ¿Tú crees que se está de nuevo creando ese entramado, esa base que Hombre, la verdad para... que se ve esa ilusión, ¿no? Y sobre todo, pues mira, pues con el tema de las asociaciones, de los chavales que están ahí de novilleros, que están toreando, pues que quieren torear y todo eso, pues la verdad que eso se ve que se está moviendo, ¿no? Uh-huh. Y lo importante, pues eso, ¿no? Pues que ellos también puedan tener sus oportunidades para que puedan estar, para que puedan seguir, y sobre todo pues también ir mirando a lo que es el futuro de los niños, ¿no? De poder intentar de hacer una escuela taurina para que puedan, los chavales se puedan apuntar y puedan estar ahí, ¿no? Yo creo que eso ahora mismo pues hace muchísima falta, ¿no? En Utrera para poder ir creciendo y poder ir escalando lo que es afición y chavales nuevos, ¿no? Es una reivindicación que ya la he oído en otras ocasiones, que uh-huh. está muy presente, pero porque a veces no entendemos la importancia que tiene, que es que si no hay base, si claro. no se sigue con esa llamita, se apaga, ¿no? Es que es muy difícil, ¿no? Porque mira, la verdad que hay muchos niños, ¿no? Que después en la Plaza de Toros me decían, pues oye, mismo sobrino mío, ¿no? Uh-huh. Sobrino no va a ser de torero, por lo menos yo no quiero que sea torero, pero bueno. pues mira, pues se compró una muleta al padre, bueno, pues esa ilusión pues se tienen, ¿no? Pero claro, si ellos dicen, bueno, ¿y ahora dónde voy yo a entrenar? ¿Dónde voy a aprender? Pues entonces, claro, pues es normal que ese calentamiento en ese momento pues se aburran, ¿no? Si hay una escuela taurina, pues oye, pues lógicamente, pues mira, pues van a la Plaza de Toros, están allí. Ya no es solo de que después, pues mira, vaya a ser torero, vaya a ser torero, pero sí es verdad que bueno, que es una cosa que se va formando. Es una cosa que ya como persona hay unas disciplinas, hay unas cosas que, oye, que eso también sirve uh-huh. para los niños, ¿no? Igual como el tema del fútbol, ¿no? Pues exactamente igual en el tema del toro, ¿no? Así es, me hablabas del futuro de los niños. ¿Cuál es el futuro de Luis Vilches? Queda mucho por delante. Bueno, todavía. Pues la verdad que ahora mismo, pues eso, ¿no? Sobre todo, pues seguir, ¿no? Con la ilusión que tengo y sobre todo, pues que me ha dado Utrera y me ha dado pues la gente, ¿no? Que ese cariño pues lo noto y sobre todo la satisfacción, ¿no? De esas personas que querían verme y la verdad que me ha dado muchísima ilusión. Y ahora mismo pues nada, ¿no? La verdad que ya está casi terminando todo, hasta mediados de octubre. Uh-huh. Pero bueno, como antes te he dicho, ¿no? Hay que estar preparado hasta que termine la temporada porque nunca se sabe lo que puede surgir. Y bueno, el invierno pues prepararlo al máximo, hacer todo el campo posible uh-huh. y sobre todo pues intentar por todos los medios de este año poder estar en Sevilla, que es el objetivo mío y por todo pues se va a luchar para que así sea, ¿no? Bueno, porque por nosotros no quede, ¿eh? Que queremos verte en los carteles, queremos que formes parte de esos festejos en la capital, en Sevilla, claro. En la Maestranza, en una plaza de referencia, sí, también. Y sobre todo eso, ¿no? Yo estaba hablando con un amigo periodista y decía eso, ¿no? De que oye, que hoy en día la prensa, pues sí es verdad que tiene muchísima fuerza, ¿no? Y también pues lo escuchan, ¿no? Y en este sentido, pues oye, pues también es una labor importantísima de que te puedan echar una mano para poder estar ahí, ¿no? Porque oye, porque si ven que están hablando de un torero, que están hablando bien, que lo han visto, que ha estado muy bien, si es verdad que el empresario, pues oye, le interesa de tener un torero y sobre todo, pues si está cerca de Sevilla, ¿no? Porque siempre gente va a llevar
y en este caso, pues bueno, siempre que un torero ha toreado en Sevilla siendo de Utrera, han ido muchísima gente y eso pues es positivo también la empresa lo sabe y es positivo que es así, ¿no? Bueno, pues dicho queda que cuatro orejas no se dan por casualidad. Cuatro y un rabo. Cuatro orejas y rabo, me lo dejo detrás. No se dan por casualidad, se dan porque ha habido faenas, no, faenones de los grandes. Así que bueno, que esperemos que se abran las puertas de otros carteles y que se den muchas más citas, porque a veces se peca de humildad en algunas ocasiones, pecáis de humildad, os centráis mucho en que es el aficionado que está en la plaza el que tiene que tener esa satisfacción y bueno, sí que es importante eso de los medios, porque muchos pueden preguntarse ¿y por qué viene Luis a contar que le ha ido bien? Porque tiene que enterarse el resto del mundo, el resto de la ciudadanía, de que se está haciendo algo importante en el mundo del toro, y en este caso, pues firmado con la palabra Utrera, que para nosotros es una satisfacción. Creo que es importantísimo y eso, ¿no? Yo creo que la prensa es fundamental y eso, ¿no? Porque bueno, tú puedes ir a torear, puedes cortar la oreja, pero si no lo da a conocer, la gente no lo sabe, ¿no? Se queda ahí, entonces, claro, se queda en los que lo hayan presenciado. Exactamente. En ese día. Y hoy en día, pues bueno, pues con todo el tema de internet, de televisión, de radio, de todo, pues la verdad que llega a todos los oídos, ¿no? Luis, pues muchas gracias por compartir con nosotros tus éxitos, que forman parte también de tu carrera, todas esas vivencias. Queremos ser testigos y quiero que la próxima vez que nos veamos sea en la Maestranza, simplemente. Pues Dios lo quiera, ¿no? Dios quiera que sea así y bueno, y muchísimas gracias, ¿no? Una vez más por contar conmigo y sobre todo pues por la ayuda, ¿no? Que siempre hemos traído a todo el mundo aquí en Utrera, ¿no? A ti. Gracias. Y a partir de esta semana vamos a tener un apartado especial dedicado a la actualidad deportiva. De la mano de nuestro compañero Alfonso Ruiz Mateo Garrido, de nuestro compañero Pompo, nos van a venir reportajes con la información de última hora de nuestros clubes, con la última hora también de todas las disciplinas deportivas, reportajes de actualidad, citas de cara al fin de semana y mucho más. Hoy tenemos un adelanto porque el pasado fin de semana estuvimos en las carreras de catación del Club Utrerano de Atletismo y también en las 12 horas de baloncesto que tuvieron lugar en el pabellón polideportivo cronista Pepe Álvarez. Vamos a disfrutar de esos reportajes y volvemos aquí en unos segunditos. Tenemos aquí a como responsable, como cara visible de la mañana, el representante del Club Utrerano de Atletismo, el responsable de la parcela técnico-deportiva del Club Utrerano de Atletismo. Y bueno, este año nuevamente aquí en el Parque de Consolación, un clásico y pistoletazo simbólico a lo que es el inicio de temporada, ¿no, Antonio? Efectivamente, buenos días y como bien dices, una edición más en la que sumamos ya 29 ediciones pretendiendo de alguna manera sobre todo fomentar el deporte base,
para que de alguna manera los pequeños pues se sientan, digamos, arraigados el día de mañana. Entonces, como comentas bien, el pistoletazo de salida de una temporada en la que ojalá se parezca o se aproxime cuanto menos a la temporada pasada. Es el propósito y por lo que estamos trabajando desde el club. Bueno, imagino que la fluctuación en lo que es la participación, igual que en cualquier disciplina deportiva, unos años más, unos años menos. Efectivamente, da la casualidad de que este año las actividades deportivas en la localidad están siendo prolíferas, entonces de alguna manera siempre nosotros restamos y los demás deportes también nos restan, pero lo importante es que al fin y al cabo, sea en una especialidad deportiva o en otra, sobre todo los pequeños tengan posibilidad y el apoyo, sobre todo de la administración en cuanto a eventos y por los que de alguna manera acompañen sus estudios y todo. Somos de la opinión de que el deporte debe de estar solapado a cualquier otra actividad de ocio. Pero primando y por encima de todo lo que es el pasarlo bien, divertirse por encima de todo y sin presiones añadidas, ¿no? Efectivamente, nuestra principal filosofía de trabajo es que el crío, la cría, cuando vaya a casa, le diga a papá o a mamá cuándo tengo de nuevo atletismo. Es en lo que nos basamos y vuelvo a decir, debe de ser así, no tiene otro sentido con estas edades. Ya vendrán cuando cumplan sus añitos, digamos, un poco el sacrificio si queremos conseguir tiempos, marcas y resultados. Ahora mismo lo importante en estas edades, insisto, es que se lo pasen bien y que vuelvan al día siguiente. Es nuestro propósito y por lo cual, desde mi punto de vista, sí intento trasladárselo a los diferentes monitores que componen nuestra actividad. Bueno, para enchufarlo a la vida sana, a la vida deportiva, como tú mismamente estás apuntando, ¿dónde, por reiterarnos un año más, Antonio, aquellos que todavía a esta altura no se han enterado, que lo veo complicado por la labor que está haciendo el Utrerano de Atletismo, ¿dónde deben dirigirse? Bueno, nosotros estamos instalados, por decirlo de una manera, en las pistas de Vistalegre. Y en cuanto a estas categorías, desplegamos una serie de actividades que conllevan los días que se desarrollan en los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 5:30. A partir de ahí lo dividimos, digamos, tanto en edades como en posibilidades que de momento desarrollan. Todos sabemos que hay críos y crías que desarrollan un poquito antes y vuelvo a insisto, lo dividimos en diferentes monitorías de la que todos los responsables están perfectamente cualificados. El atletismo no ceñirnos, solamente hoy escenificamos lo que es la carrera por mostrar lo que es el protagonismo principal dentro de lo que es la disciplina atlética, pero ¿qué otras modalidades pueden practicar en el estadio de Vistalegre? Así es, desplegar, digamos, para hacer una pequeña demostración de las diferentes disciplinas que componen el atletismo es harto complicado y harto difícil. El hacer aquí un pequeño forzo para salto de longitud, traer una colchoneta para salto de altura, vallas, etcétera, etcétera, etcétera. Dentro del formato que despliega la escuela de atletismo de aquí de Utrera, absolutamente todos los niños de las categorías más pequeñas prácticamente se basan en actividades lúdicas, juegos, y a partir de ahí, conforme van desarrollándose las diferentes edades y categorías, se le va imponiendo, por decirlo de una manera, un acercamiento a lo que es el atletismo en sí. Empiezan con, sobre todo, con un poco de movilidad y a partir de ahí ya se le va, digamos, declinando siempre desde el conocimiento de las diferentes disciplinas: saltos, lanzamientos, carreras, relevos, pero siempre en el paréntesis nunca se nos olvida la palabra juego y diversión. Invítalos a ellos y allá a que se acerquen. Por supuesto, y de camino a papás y a mamás.
también tienen su alternativa allí mientras los pequeños y pequeñas practican deporte. Vuelvo a decir que prácticamente estamos allí los 5 días de la semana, pero los pequeños y digamos tienen los, insisto, repito, lunes, miércoles y viernes a partir de las 5:30 allí en las pistas de Vista Alegre. Fiquei satisfeito, fiquei confiante, fiquei otimista pra seguir avante. O futuro vai ser bom, pois Jesus está presente, guiando meus passos e tratando minha mente, iluminando meu caminho pra eu andar diferente. Encontrei um oásis, nunca mais vou descer. Pedi, pedi e dar-se-á. Buscai com fé e devoção e também vai achar. Só chorar e reclamar, eu sei que não adianta. A estrada da felicidade é uma trilha longa. Põe-se no caminho, levanta e anda. Preguiçoso nesse mundo nunca acha nada. Sua moeda não vai multiplicar se ficar guardada. É preciso investir pra poder lucrar. É preciso agir pra poder alcançar. A paz não é sonho, nego, vamos acordar. Miguel Ángel Moya, nuevamente presidente, recién electo recientemente, hace unos pocos meses, en junio concretamente. Bueno, y otras 12 horas como presidente, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes. Sí, una más, las décimas. Y nada, como tú bien dices, casi recién elegido nuevamente presidente de este gran club y esta gran familia, como vendemos nosotros y es lo que somos. Bueno, yo me he acercado al paseo y prácticamente desde lo que es el inicio del Paseo Consolación, territorio baloncesto hoy, Miguel Ángel. Hombre, hoy sí, hoy es territorio baloncesto y nos toca a nosotros disfrutar de nuestro deporte favorito. Como te he dicho, son las décimas 12 horas y las que más afluencia de participantes hemos tenido, 79 equipos. Que un total, ponle a 10 jugadores por equipo, pues son unos 790 jugadores.
luego lo que conlleva ello, padre, hermano, primo, etcétera, que se han desplazado hasta aquí, hasta nuestra localidad, pues para disfrutar del baloncesto. Y la procedencia, bueno, desde todos los puntos de, no solamente de Andalucía, ¿no? No, no, tenemos de la comunidad autónoma de Ceuta, que nuevamente han repetido los amigos de Ceuta. Y ya te digo, desde Ceuta que se han levantado los chiquillos a las 6 de la mañana, el año pasado se fueron contentísimos y este año pues han repetido. Este año, como te digo, pues desde toda Andalucía, desde Cádiz, Córdoba, Málaga, la provincia de Sevilla, etcétera. Nos han faltado los amigos de Huerva, pero tienen otros torneos ellos que han montado en la Federación de Huerva, entonces pues no han podido venir. De todas maneras, la cita utrerana es un referente, se ha convertido en un referente en el ámbito autonómico, por dejarlo ahí, ¿no? Quieren venir los clubes aquí, ¿no? Como previo a la temporada, ¿no? Sí, sí, hombre. Nosotros antes las 12 horas las hacíamos, como tú bien sabes, en mayo. Lo que pasa es que dejaban de venir muchos clubes porque estaban inmersos en campeonatos, las ligas todavía no han terminado, entonces ahora todas las ligas están por comenzar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues entonces ellos quieren venir para que sirva como pretemporada para todos. Estamos en los inicios, no hay tanta competición, aunque esto no sea competición porque aquí es jugar a baloncesto puro y duro, jugar, conocer a amigos de otros pueblos, de otras ciudades, y es lo que se trata. Entonces, claro, la afluencia de participantes es mucho mayor ahora en septiembre que en mayo, como lo teníamos antes. Aunque, bueno, los equipos sean prácticamente, me atrevo a decir, que pasen de la decena de los que tienen los distintos escalafones CBU, por poner un botón de muestra, el más representativo, el top one, el senior este año remodelado y, bueno, con muy buena pinta, ¿no? Hombre, eso estamos intentando hacer, casi tenemos que hacer un equipo nuevo, no es nuevo en su totalidad, porque ha habido muchos jugadores que se han ido, bien por trabajo, bien porque se han ido a otras disciplinas, a otros equipos, nos han fichado a otros equipos, entonces prácticamente que hemos tenido que hacer casi media plantilla nueva. Tenemos un Jordan incluso, ¿no? Ojalá sea por lo menos la mitad de bueno que es del apellido. Es del apellido. Bueno, pues me imagino que presto a una semana que estamos ahí a la vuelta de la esquina y ya inmerso y con tanta expectación, el Club Baloncesto Urrera va a estar también en ese primer festival femenino del deporte, ¿no? Sí, sí, estamos, como tú bien sabes, pues tenemos aquí desde los más pequeñitos hasta senior. Tenemos en todas las categorías deportistas femeninos, entonces claro que nosotros vamos a estar allí en el primer festival del deporte femenino. Yo creo que es una cosa novedosa y muy buena que desde el ayuntamiento han apostado muy fuerte por el deporte femenino. Yo lo veo bien porque a nosotros nos cuesta mucho trabajo el sacar categorías femeninas en todas las categorías. Equipo femenino en todas las categorías. Entonces, a ver si eso es un escaparate para que las niñas de Utrera deciden practicar bien baloncesto, fútbol, bádminton, lo que sea, pero que hagan deporte, porque la verdad es que todos los deportes creo que estamos necesitados de jugadoras. Bueno, aunque no haga falta por la expectación que ha despertado, vamos, por el éxito del baloncesto solidario, que por cierto, a ver si rebasamos esos 1.000 kilos, ¿no? Vamos a ver, Dios quiera que sí, nosotros ponemos todo de nuestra parte, para que así ocurra. Entonces nosotros lo que queremos es eso, cuanto más kilos de alimento que se recaude, pues las asociaciones benéficas de nuestra localidad, pues son las beneficiadas, son las auténticas beneficiadas de esta locura que nosotros hacemos, de estas 12 horas. Aunque te estaba diciendo que no hiciera falta por la expectación que vemos, invita a quien a esta altura no se entere de que en Utrera hay territorio baloncesto. Siempre aquí, a partir de, estamos aquí en el pabellón Pepe Álvarez, esta es nuestra sede.
Aquí pueden venir toda la semana porque tenemos entrenamiento toda la semana, todo aquel que quiera informarse de cómo va el club, de si tienen algunos niños o algunas niñas que quieran jugar algún deporte, que se pasen por aquí. Nosotros estamos encantados de que vengan por aquí por nuestras instalaciones. Yo ya digo que son mías, aunque ojalá fueran mías, pero que se pasen por aquí para informarles, y si les gusta el baloncesto, que verás cómo es un ambiente, que se respira un ambiente digno de ver. Cada quien procura los placeres de ese mundo, está perdido, puede ser un magnata, un sheikh más rico, sin Cristo, no fin de vida va a estar falido. Oh, vai, vai, oh, vai, vai, mas eu não. Minha busca terminou, meu lugar ao sol chegou. Além de rico, hoje eu sou muito mais que vencedor. Oh, tem um tesouro que vale mais do que tudo que o dinheiro pode me dar. Oh, posso realizar muito mais do que minha mente possa imaginar. Pois achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei a fonte de água viva que não para de jorrar. Achei a luz que ilumina sempre o meu caminhar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Achei a fonte de água viva que não para de jorrar. Achei a luz que ilumina sempre o meu caminhar. Achei o maior tesouro que alguém pode encontrar. Y seguimos hablándoles de deportes porque este fin de semana va a tener lugar un gran evento en nuestro municipio. El Festival de Deporte Femenino que Telecable Utrera va a cubrir de una manera especial para que no se pierdan ninguno de los detalles, porque tenemos un claro compromiso con la actualidad y con la información en sus distintas áreas, como han visto en el programa de hoy. También les vamos a informar de próximas citas. De manos de la Hermandad de los Muchachos de Consolación, les contábamos ya hace algunas semanas que el protagonista de la exaltación de la Navidad sería Manuel Lombo, con un gran concierto que tendrá lugar en el Santuario de Nuestra Señora de Consolación. Y los que ya hayan reservado su entrada tienen que saber que ya pueden recogerla los lunes y jueves en la Casa Hermandad en horario de 6:30 a 9:00 p.m. Los que no lo hagan antes del día, y esperaros que lo miro para del día 13 del próximo mes, pues serán puestas a la venta, así que rapidito a conseguir esas entradas para no perdernos otra de las importantes citas que llegarán en los próximos meses. Nosotros vamos a seguir informándoles de esta y otras muchas novedades y otras muchas noticias de nuestro municipio aquí en Actualizando, cada martes y jueves en Telecable Utrera. Que no me falten a la cita, que cuento con ustedes, que me gusta sentiros por ahí. Hasta la próxima.